¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí es Dead Metal y estamos ya de vuelta por fin. Después de llegar de Málaga, he estado una semana sin subir vídeo al canal. Bueno, subió hace 3 días o 4 de Urban 1, pero no salía yo. Así que nada, no pasa nada, ya estoy de vuelta con 66, con un juego que hacía bastante que no subía y que tenía bastante ganas. Así que vamos a empezar y a ver si somos capaces de pasárnoslo por fin, porque todavía no lo hemos conseguido después de por lo menos 5 o 6 intentos y no hemos sido capaces. Vamos a intentarlo de nuevo, llevo mucho sin jugar, así que a ver si no se me olvida nada raro, ¿vale? Empezar partida. Esto creo que era en supervivencia, ¿no? No, en apocalipsis. Vale, sí, apocalipsis. Y empezar. Dificultad normal, tampoco lo estoy poniendo en difícil. Y vamos a ver cómo se movía esto. Es que ya os digo, ni me acuerdo de cómo se movía. ¡Madre mía! Vale, vamos allá. Tenemos que conseguirlo. A ver si carga esto. Vamos. 60 segundos, tenemos 60 segundos para recoger todas las cosas, recordad. Y luego tenemos que sobrevivir varios días en el búnker. No sé cómo va a salir, pero allá vamos. Vale, aquí estoy. Vale, ok. Ok, aquí hay agua. Un maletín. Vale, a ver cuándo puedo empezar. Está la radio. Vale, ¿ya? Vale, venga, vamos, vamos, vamos. Mi niña la gorda no puedo cogerla, pero sí el botiquín. Vamos, una lata. Ah, no, ya está. Venga, suéltalo ahí. Vale, tengo que coger más cosas, tengo que coger más cosas. Esto y la gorda, esto y la gorda. Vamos, gorda. Vale, la tengo. Buah, estoy cogiendo muy poca agua. Tengo comida cerca, eso es bueno. El niño, la escopeta y el niño. Vamos, niño. Vamos para adentro. Tengo que coger a mi mujer también. Vamos. Vamos, ¿dónde está mi mujer? Está aquí. ¿Puedo coger algo más? Cojo agua, agua, agua. Tengo muy poca. Vale, ok, voy bastante bien. Necesitaría el mapa. ¿Dónde está el mapa, tío? Vale, aquí, aquí está el mapa. Aquí está el mapa, tengo poco tiempo. Aquí está el maletín. Lo soltamos. Y vamos a coger las 3 latas de comida, creo que nos da tiempo a más. Vamos a coger esto. Y nos vamos a esperar. Tenemos muy poco agua, es que ya no queda nada de tiempo. Creo que lo hemos hecho bastante mal. Pero bastante mal, o sea, no sé que haya agua abajo, creo que hemos cogido 2 botellas. Y agua es lo que más falta hace. La hemos cagado, ¿eh? La hemos cagado. Espero que la recolección de agua sea bastante grande, porque si no, la hemos liado, pero bien. Vale, día 1 empezamos la aventura. 3 botellas de agua, un botiquín. Hemos cogido el arma, el maletín y... la radio y el mapa. Un juego para entretenernos. Aquí está el candado, vale, vamos a ver qué dice. Llegamos al refugio un segundo antes de la explosión. Por los pelos, todo estará bien. Todos vinimos, vivimos y estamos juntos. Así que todo estará bien. Por lo que oímos, sopas en latas es la fuente fundamental de alimentación. No hemos... Vale, nos hemos olvidado totalmente de que hace tiempo tiramos refugio algunas cosas que ya no cabían arriba. Resulta que un poco de desorden no es tan malo. Vale, hemos encontrado un candado y balas, que es muy importante para el arma. Ok. El primer día no vamos a darles de comer. Ya en teoría vienen comidos. Jugar una partida relajante puede ayudar a espantar los pensamientos y ahorrarnos disgustos. De todas formas, jugar es bueno para cualquiera. ¿Por qué no jugar una partida de vez en cuando? Pues sí, me parece bien. Vale, día 2 ya. Vale, no hemos mandado de expedición. Quiero mandar ahora. Buah, este tío va con barba. Este tío es el que le crece barba en un segundo. Vale, en Mary Jane jugamos al BOB y fue un juego maravilloso por unos 3 minutos. Vale, luego. Vale. Mary Jane se siente segura. Perfecto, Tim, está bien. Nuestra vida, vale, perfecto. Todos estamos bien. Al menos es lo que dice Ted. Vale, tampoco lo vamos a dar de comer hoy y vamos a preparar una expedición. Puede hacer frente al desierto. Dolores está animada y bien descansada. El desierto no es rival para Mary Jane. Timmy está en su mejor forma y lleno de optimismo. Vale. Buenas noticias. Por lo que dice el gobierno, cerca de nuestra casa lanzarán cajones de provisiones. Por fin hacen algo de provecho. Deberíamos salir para llegar a las provisiones cuanto antes. Vale, no tengo la máscara de gas, así que igual llegamos enfermos, porque creo que salen de todas formas. No tengo ni idea. No, no han salido. Hubiera sido genial tener la máscara para poder salir. Vale, tienen que beber agua. Perfecto. Le vamos a dar agua a todos. Hemos gastado ya una botella. Vamos a llevar la expedición a Ted. ¿Se llama Ted? No me acuerdo, sí, creo que sí. Y lo vamos a llevar con el maletín para poder llevar otra cosa. Y vamos a llevar el arma con balas. Igual estamos llevando demasiadas cosas.
¿No creéis? Vamos a intentarlo. ¿Qué necesitamos? ¡No! No he marcado en el mapa el sitio. La he liado. Podría haber marcado el río para conseguir agua. A ver dónde va Ted. Espero que llegue bien. Vale, Ted salió a la superficie. Esperamos que regrese pronto. Salió con ese equipaje. Ok. Vale, me pica el ojo, chicos. Me pica el ojo. Nada, todo está bien. ¡Qué horror! No podemos dormir. Hemos sufrido de insomnio desde que bajamos al refugio, pero ahora es peor que nunca. Si no resolvemos este problema, no podremos hacer frente a los retos del desierto que nos están esperando al otro lado de la trampilla fina. Vale, tenemos que usar el botiquín porque si no, se van a poner enfermos y se va a liar mucho, porque de enfermo dura 3-4 días y muere. Botiquín fuera, mala noticia. Vale. Se ha ido el botiquín, pastillas para dormir. Vale, perfecto. Mary Jane, vale, está bien. Timmy está bien. Y Dolores también. No vamos a darle de comer a ninguno. Y vamos a pasar otro día a ver si viene Ted por fin. Porque lo necesitamos aquí con nosotros ya. Vale, día 6 y Ted no ha vuelto. Las provisiones siguen igual. O sea, estamos fatal. Vale, el mañana depende de lo que hagamos hoy. Mejor hagamos todo lo posible. Vale, tienen sed. Vale. Pues nada, agua. Tenemos que darle agua. Vale, necesitaríamos ahí algo. Echamos de menos a toda la familia, sobre todo al tío Terry, que siempre nos contaba historias maravillosas de tortugas, elefantes y magos. Lo que daríamos por volver a escuchar una de ellas. Nos quedan solo los recuerdos, no tenemos ni una foto suya. Vale, pues nada, no podemos hacer nada para evitar eso porque no tenemos el objeto necesario, no lo hemos cogido. Así que otro día más y Ted sigue sin volver. ¡Volver! ¡Buah, no sé ni hablar ya! Vale, vamos con la sopa. Tienen hambre. Tenemos que dejar de preocuparnos por la situación y empezar a hacer preguntas adecuadas, o al menos escuchar las respuestas sensatas. Es un buen día para captar frecuencias de radio por transmisión interesante. Podríamos aprender algo sobre el nuevo mundo feliz. Vale, vamos a usar la radio a ver si escuchamos algo del gobierno y pueden rescatarnos. Sería genial, por favor, gobierno. A ver... Vale, logramos captar una señal débil y sintonizar la frecuencia de los anuncios del gobierno. Imaginaos, noticias buenas, vale. La contaminación ha disminuido mucho. Y las expediciones a la superficie ahora serán mucho menos peligrosas. Genial. Estamos impresionados con lo bien que está Mary Jane. Genial. Vale, pues por ahora todo está bien. El problema es... Vale, a ver. No existe algo como momento oportuno para salir a pasear por el desierto radiactivo. Pero parece que esto será un ocio bastante popular en el nuevo mundo posapocalíptico. Mejor acostumbrarnos a ello cuanto antes. Para eso planeamos una excursión fuera. Al abrir la puerta nos llegó un gruñido de las tinieblas. Solo teníamos un instante para decidir qué hacer. Teníamos un instante para decidir qué hacer y no tenemos el objeto. O sea que esto es muy peligroso. Posiblemente saldrá alguien herido. Vale, no ha salido nadie herido. La pistola está rota. Ted tiene hambre, enfermedad y cansancio. Ha traído un botiquín. Sí, señor Ted. Vale, ha conseguido las balas. Ha conseguido dos botellas de agua. Ha conseguido el botiquín y la escopeta se ha roto. Mierda, esta maleta no ha gustado tanto, qué pena. Vale, la maleta se ha roto. Necesitan todo agua. Así que vamos a dar agua y de comer. Oh, me pica el ojo otra vez. Y vamos a salvar a Ted. Porque el botiquín es muy importante usarlo con él. Porque es el más fuerte de la familia. Y el que más aguanta las expediciones. Así que... Aunque Mary Jane también trae cosas muy buenas cuando la envía al río. Vale, un hombre desconocido apareció en nuestro refugio. Dijo que antes había sido contable. Pero ahora lucha por la supervivencia como comerciante y apostador. Propuso un juego por dos botellas de agua. ¿Deberíamos jugar? No, porque no tenemos el juego. Seguramente sería un estafador. Así que no queremos problemas. Vale, a ver qué pasa aquí. Mary Jane no está preocupada. Vale. Todos están bien. Ajá. Vale. Le dijimos que se largara al apostador. Ted sigue con hambre. Ya está sano. Pero no tiene sed. Así que le vamos a dar solamente comida a Ted. Y lo demás vamos a hacer que esperen un poco. La expedición, vale, la expedición. Vamos a marcar el mapa en el río. Vale, a ver si se puede marcar. No se puede aquí. Bueno, pues aquí parece que... Ay, ¿me deja marcar o no? Vale, ahí. Ahí debería de haber agua. Y vamos a mandar a Mary Jane, que es bastante buena. Lo que pasa es que no sé con qué mandarla, porque... No la voy a mandar con nada, porque no sirve nada. Sería genial una máscara para que... No llegará enferma como llegó Ted. Vale, sigue con hambre Ted, el pobre ha estado muchos días sin comer.
Marin salió al desierto, ojalá regrese pronto. Parece que Jimmy está bien, ¿vale? Todos están bien, pero Ted sigue con hambre. Le damos... Uy, no. Le damos solamente a Ted. Vale, estamos a la mitad de una reunión de nuestro club literario, discutiendo el único libro de todos que habíamos leído, la guía telefónica, cuando nos interrumpieron unos golpes en la puerta. Resulta que es un grupo de refugiados que también sobrevivieron a la explosión. Tenían menos suerte que nosotros y vinieron para pedir cualquier ayuda, comida, agua, medicamentos. Vale, pues, como somos buenas personas, les vamos a dar comida. Espero que sirva para algo y no sean ladrones o algo así. Vale, le hemos dado comida, ¿no? Nuestros huéspedes no pudieron encontrar palabras para expresar su gratitud. Algunos tenían lágrimas en los ojos, nos dieron abrazos y besos y desearon la mejor suerte. Es un sentimiento hermoso ayudar a alguien. Dentro de poco, los huéspedes se despidieron de nosotros para buscar algún refugio seguro en la ruina de nuestra ciudad. Les deseamos la mejor suerte. Vale, ser buenas personas es lo primero, chicos, así que le hemos cedido algo de nuestra comida y esperemos que Mary Jane traiga algo interesante. Vale, todos quieren beber. Ted tiene hambre también. O sea, Ted no se cansa de comer nunca. Vale, mientras tenemos provisiones podemos quedarnos cerrados aquí, pero finalmente tendremos que salir. Vale, pues vamos a poner la radio y a ver si captamos alguna frecuencia del gobierno interesante. Vale, hemos captado algo. A ver qué es. Uf, tenemos ya muy poco suministro. Noticias buenas, el gobierno emitió una transmisión por la radio. Los van a evacuar a todos de nuestro barrio. Vale, el locutor nos pidió a los oyentes que tuviéramos paciencia y esperáramos más anuncios los próximos días. Pronto saldremos de aquí. ¡Buah! Eso es muy buena noticia. O sea, esto pinta bien. Mary Jane necesitamos que traiga comida y bebida. Vale, todo está genial. Vamos a ahorrar provisiones y vale. Estamos a punto de acostarnos cuando nos llegó un ruido extraño desde fuera. En aquel momento pensamos que era una rata hambrienta que quería comerse la puerta. Resultó que las cosas iban mucho peor. Alguien trataba de forzar la puerta. Hagamos algo. Vale, vamos a poner el candado porque no tenemos nada más. Espero que no sea Mary Jane porque si no se quedaría fuera. Vale, hemos echado el candado. No creíamos que un candado pequeñito podría parar a los bandidos u otros sinvergüenza. Sedientos de sopa. Pero es justo lo que ocurrió. O es posible que estos canallas se aburrieran de golpear la puerta. Pero qué pena que el candado no nos sirviera. Vale, no nos servirá. Tenemos que pensar otras medidas de proteger nuestro refugio. Uf, es difícil. Tim es muy fuerte, ¿vale? Vale, todo está genial. Y no le vamos a dar comida otra vez. Respirar en el refugio se nos hace cada vez más difícil. Será por la ventilación averiada. Se habrá atascado algo, pero ¿cómo? Tenemos que investigarlo cuanto antes, que si no, nos vamos a sofocar. No tenemos nada para investigar, chicos. Ya os digo, la recolección ha sido bastante mala y a ver si no se ponen enfermos. Vale, Mary Jane sigue sin llegar. Ted está cansado. Todos tienen sed. Qué mal, chicos. Vale, pasamos de los problemas de ventilación centrándonos en otro asunto. Esto causó ataques de tos y dificultad de respirar. Al día siguiente las cosas estaban mejor. Ni idea a qué se debían esos problemas, pero lo más importante es que el asunto está resuelto. Vale, hemos tenido suerte. Todos quieren agua. Estamos sin agua. Vale, estamos seguros de que nunca antes hemos visto este charco. O este por allí. Maldita sea, es una inundación. Agarremos nuestras cosas antes de que empiecen a flotar. Tenemos que decidir qué salvar. El mapa es muy importante, chicos, pero la radio lo es aún más para estar en contacto con el gobierno y que nos salven. Así que vamos a coger la radio y adiós mapa. Buah. Vale, está Mary Jane. Ha traído una máscara, es muy buena señal. Vale, a ver. Hemos perdido, vale. Vale. Dos cajas de comida. Ok. En algunos cajones se encontraban objetos extraños. Vale. Dos botellas de agua, una máscara, un arma. Perfecto. Mary Jane quiere comer y beber. No, no quiere beber. Vale, pues vamos a darle comida a todos, que se lo han ganado. Y para la expedición vamos a enviar a Timmy. Timmy es un buen Boy Scout y tiene que hacerlo genial. A ver qué nos depara esta aventura. Vale, está enferma. Vale, no está enferma Mary Jane, hemos tenido mucha suerte. Al contestar el teléfono oímos claramente unos suspiros de alivio de la gente al otro lado. Nuestros interlocutores se presentaron como supervivientes del pueblo cercano, de Hill Valley. Desgraciadamente, después de un intercambio de información, cortó la señal de información corto, que ya no sé ni leer. La señal desapareció. Algo debe de haber pasado al otro lado. Esperamos que nos llamen otra vez.
Vale. Nos preocupamos mucho por Timmy, pero el chico está bien, ¿vale? Mary Jane necesita comer y Timmy también. Vale, Mary Jane y Timmy comer. Y vamos a enviar la expedición de mañana a Timmy. Vale, a ver. Respiramos hondo. 1, 2, 3. Estamos mejor. Tranquilo, tranquilo. Mejor abrimos la puerta, que si no nos vamos a morir todos. Abrir la puerta. ¿Qué coño? Vamos a abrir la puerta, pero... puede salir muy mal esto, a ver. Vale. Ted está enfermo. Ted está enfermo. Abrir la puerta y dejar que entre el aire fresco... un tanto contaminado fue una idea estupenda. Ya no tenemos fobias, pero náuseas sí. Vale. Necesitan comer y beber. Timmy. ¿Ten? Vale, tenemos botiquín. No tenemos botiquín, tío. Todos necesitan comer y beber. Vale, enviamos expedición a Timmy. Vamos muy mal, chicos. Vale, Timmy se ha alargado. No le hemos dado la máscara, Luis. Eres tonto. Ted todavía no se ha recuperado. Vale, todos están bien. Timmy salió. El ambiente del refugio está muy tenso después del incidente con la puerta. Dolores está muy molesta y no quiere solucionar el asunto por la buena. Si no lo hablamos con calma, vamos a acabar discutiendo. Vale, vamos a hablarlo con calma. Tranquilamente se arreglan las cosas, chicos, y vamos a ver qué pasa. Día 20. Dolores está cansada, Ted enfermo y Mary Jane cansada también. Vale. Ted ha descansado, pero Dolores está realmente cansada. Dolores solo necesitaba desahogarse. Perfecto. Vale. Mary Jane sigue cansada. No vamos a dar nada. Mary Jane está muy callada. Tenemos que hablar con ella. Por supuesto, hay que mantener la comunicación, chicos. Es muy importante, así que vamos a ver qué pasa. Ted está cada vez peor. ¿Lo habéis visto? No hay nada mejor para resolver los problemas que una charla sincera con una taza de café en la mano. No tenemos café, pero a veces basta con una conversación. Vale. Tenemos que beber. Tenemos que beber, chicos. Y nos quedan muy pocas provisiones. Mary Jane nos sigue sugiriendo que hoy es un día especial. Después de pensar un poco y excluir todos los días festivos regulares, como el aniversario de la barbacoa maravillosa de hace 3 años y el Día Nacional de las Palomitas de Maíz, nos hemos dado cuenta de que es su cumpleaños. Esto significa que deberíamos regalarle algo. Lo siento, Mary Jane, pero en una situación así no tenemos nada para darte, ¿vale? O sea, tranquila, relaja la raja y lo sentimos. Ya saldremos de aquí y te haremos una fiesta como Dios manda. Vale, todo se siente bien. Mary Jane es demasiado vieja para el cumpleaños. Definitivamente demasiado vieja. Vale. Siguen enfermos. Ted va a morir muy pronto, chicos. Ted va a morir. Hemos recibido otro anuncio del ejército. Los militares van a llegar a cabo una operación en nuestro barrio y piden a todos los supervivientes que dejen señales en las paradas de autobuses. Deberíamos marcar el lugar con unos naipes. Tendríamos que marcar el lugar y no tenemos naipes. Empezamos con los problemas. Día 23. Parece que ha llegado Timmy. Sí, señor. ¿Timmy no ha traído nada o qué? Ay. Mierda, perdimos la oportunidad de informarle. Es posible que emitan otro anuncio. Podríamos haber salvado el culo y... ay, era nuestra oportunidad. Vale, hemos conseguido una lata de comida y una linterna. Pero Timmy, fatal. O sea, no has cogido casi nada, tío. Timmy tiene mucha hambre. Vale, todos quieren comer. Ted sigue enfermo. Vamos a darle de comer a todos. Preparamos para mañana. Hemos hablado de todo y no tenemos nada más que decir. Vale, vamos a escuchar la radio, por favor. A ver si el gobierno pone algún comunicado. Con algo que podamos avisarle, la linterna, por ejemplo. Ok. Vale, Timmy tiene mucha hambre, no va a sobrevivir sin agua. Necesitan agua todos. Necesitan agua y se acabó el agua. Ahí tienes tu comida, Timmy. Vamos a llevar a Ted a la expedición, pero va a llegar muerto. O sea, yo creo que ni va a llegar. Es el único que no está cansado, simplemente está enfermo. Y vamos a rezar para que vuelva. Creo que no va a volver. Esto pinta cada vez peor. Timmy debe de comer algo. Timmy, tío. Te lo va a gastar todo. Quedan 2 raciones. Vale, este campo de bandidos en nuestra calle nos vuelven locos. Se comportan como unos salvajes. No más. Alguien debería darles una lección. Vale, le pondremos en su lugar. Cogemos el arma y... a la mierda. Espero que tenga por lo menos agua y comida.
Vale, hemos gastado el arma y no hemos conseguido nada, ¿verdad? Entramos con valentía. ¡Oh, hemos ganado! Vale, hemos ganado las cartas. Prácticamente no había nadie a quien apareciera, quien, vale, apreciara nuestra valentía. Ok, hemos conseguido las cartas. Si lo hubiéramos tenido antes, igual no hubiéramos pasado el juego, pero vamos a esperar. Nadie necesita nada, ¿verdad? Perfecto. Vale, vale, o sea, estamos bien jodidos, chicos. No tenemos nada para comer, nada para beber. No vuelve Ted. Vale, necesita beber. Muy bien, yo también. Pero no tenemos. No tenemos nada. Timmy sigue estando con la mirada ausente. Estará bien, vamos a hablar con Timmy. Vamos a hablar con Timmy a ver qué tal. Están todos machacados. Ted sigue sin volver. Ted seguramente haya muerto por el camino. Vale, Timmy está fatal. Necesita agua ahora mismo. Y no tenemos agua. Imposible, Timmy. Timmy va a morir ya. No, no le vamos a dar nada. Otra vez lo de los bandidos. Y no tenemos nada para defendernos. Esto pinta muy, muy mal. Pues Jane necesita algo de comer. Timmy está fatal. O sea, está a punto de morir. Toler no aguantará mucho más sin agua. Vamos a darle comida al que nos lo ha pedido. Vale, tenemos que escuchar la radio. Vale, es muy importante. Si el gobierno viene a salvarnos... Vale, ¿Ted ha vuelto? ¿Ted ha vuelto? Pero todos están muertos. Vale, o sea, se han ido todos. Ojalá hubiéramos tenido un poco más de agua. Dolores murió anoche de deshidratación. No hay nada peor que la falta de agua. Enloquecido por sed, Timmy no tuvo otra opción. Sabía que el refugio no obtendría ayuda y se escapó. Mary Jane se puso negra al enterarse de que no iba a recibir su ración de agua. Se marchó del refugio gritando. Vale, Ted regresó de la expedición sano y salvo. Hemos conseguido agua y nada más. O sea, comida y nada más. No podemos enviar expediciones y estamos realmente jodidos. Solo tenemos a Ted, que está aquí con su pedazo de barba, locura, cansancio, fatiga, hambre y enfermedad. Y le queda nada de vida. Le vamos a dar la ración y no vamos a preparar nada porque están todos muertos. Los bandidos están dando por saco y no tenemos armas para defendernos. O sea, fatal. No sé cómo sigue vivo este tío. Vale. Jugarse la vida saliendo al desierto y provocar a las pandillas no nos parece una buena idea. Simplemente no podemos contra ellos. Esta es la verdad, por más dura que sea. Vale. Ted sigue con hambre, pero tiene también sed y no tenemos agua para él. Está demasiado débil, vale. Vale, no han anunciado los militares. Van a explorar la zona. Vale, tenemos los snipers. Podemos salvarnos, Ted, por favor, aguanta un poco más. Vale, a ver. Hemos usado los snipers. Dejamos las cartas en un lugar indicado. Ahora solo tenemos que esperar hasta que los militares nos rescaten. Ojalá no tarden mucho. Ted sigue con hambre. Ted sigue con sed. Ted va a morir. No, por Dios. Por Dios, Ted, aguanta un día más, por favor. Día 34. Este tío está loco y enfermo, pero aguanta como un campeón. Vale, si quedarnos aquí significa estar a salvo, no tenemos nada en contra. Enseguida hay que encontrar algo para él. No se puede, ¿eh? Ni hablar, Ted no puede salir en esta condición. Los bandidos siguen dando por saco. No podemos hacer nada. El gobierno venía a salvarnos y Ted ha muerto. No puede ser, sobrevivimos 35 días. No, tío. No, venían a por nosotros ya. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el juego. Si os ha gustado, un pedazo de like y comentad mucho para que siga subiéndolo si os parece guay este tipo de vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!